Hola, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo tutorial acerca de la sección de participantes de nuestro encuentro virtual Expo Transporte Unpacked. Bienvenidos sean y bueno, si no han creado su perfil, les recomiendo visitar primero el video que les dejo aquí sobre la creación del perfil. Y ya que lo hayan hecho, bueno, pues acompáñenme a investigar sobre esta sección que es la sección de participantes. Para utilizar esta sección podemos ver que lo primero que está seleccionado son todos los participantes. Entonces aquí me va a poner a todos los participantes en orden alfabético por apellido, ¿vale? Y podemos ver que ahora solamente hay algunos expositores cargados y esto es porque todavía mientras yo grabo no es 20 de septiembre aún. Entonces ustedes tristemente todavía no están por acá por nuestra plataforma. Pero si yo me cambio de la sección de todos a los mejores partidos, es donde empieza la cosa interesante de nuestro encuentro virtual y el famosísimo matchmaking del que tanto les hemos hablado. En esta plataforma, gracias a las preguntas que contestamos de matchmaking, podemos ver ya entonces un porcentaje de coincidencias con las diferentes personas que contestaron también a las mismas preguntas. Como les decía, ahorita solamente veo expositores porque, bueno, no hay visitantes por acá. Pero yo puedo moverme de entre todos los perfiles y entrar a cualquiera uno de ellos. Vamos a entrar, por ejemplo, aquí al perfil de Denise Martínez de BIN Expo. Y vemos cuáles son las compañías asociadas en las que ella está como contacto, que son Expo Transporte Unpacked. Y, bueno, aquí podemos ver el perfil de Expo Transporte Unpacked. Para ver un poquito más de los expositores, les dejo mejor el tutorial de la sección de expositores. También podemos ver que es parte de BIN Exposiciones y podemos bajar y no solamente chatear y configurar una videollamada inmediatamente, pero antes podemos ver más detenidamente y más a detalle su perfil, qué fue lo que Denise contestó en todas nuestras preguntas de matchmaking. Podemos ver en las burbujas que se pusieron de color que contestamos exactamente lo mismo y por eso hicimos algún match. Las que nada más están delineadas y no están coloreadas significa que fue lo que contestó Denise, pero yo contesté algo diferente, entonces ahí no hicimos match. Además de eso, podemos ver la semblanza profesional de Denise, la pequeña descripción de ella, y entonces si tenemos interés en establecer una comunicación con ella y hacer conexiones, pues vale, hagámoslo. Subimos aquí y en menos de 10 segundos necesitamos darle clic a chat y entramos a un chat muy similar al de WhatsApp. Seguramente se van a sentir familiarizados y esto es porque si mandamos cualquier mensaje, bueno, se van a poner las características dos palomitas en grises cuando se manda y en cuanto Denise abra este mensaje y lo lea, se van a poner en azul y entonces ya sabré que ya me ha leído. Además de eso, puedo mandar archivos o imágenes, pero esto solamente es permitido hasta que Denise o cualquier otro de los visitantes me haya contestado. Del lado derecho puedo formatear mi texto y agregar incluso emojis, ¿no? Que ahora es difícil imaginar conversaciones o comunicación sin emojis. Podemos regresar al perfil de Denise y entrar directamente a otros perfiles. Como hice eso, en chat, del lado izquierdo hice clic en perfil y regresé a ver directamente su perfil. Además de chatear, puedo configurar una videollamada con Denise. Solamente necesito darle clic en configurar videollamada, seleccionar cuál es el tiempo, de qué duración quiero la videollamada y en qué horario me queda mejor. Denise seguramente tendrá tal vez alguno de nuestros horarios bloqueados, pero tenemos habilitados todos los días de la semana del 4 al 8 de octubre, desde 6 de la mañana hasta 6:30 de la tarde, para que podamos agendar videollamadas dependiendo de los horarios de cada visitante. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque al tener visitantes internacionales de Europa y de Asia, pues es ideal también tener alguna disponibilidad en las primeras horas del día, en las horas de la mañana, para poder comunicarnos incluso con el cambio de horario tan drástico.
Entonces, a mí tal vez me interesa seleccionar con Denise tener una videollamada el día martes, porque ese día no va a haber conferencias o sesiones que me pueda perder. Y a mí me queda bien de las 9 de la mañana, tal vez hasta las 12 del día. Y me queda bien de media hora. Le doy siguiente. Le puedo enviar un mensaje personalizado. Le puedo poner un título a nuestra videollamada. Con tal vez el asunto de lo que me gustaría hablar. Y le doy a enviar. A Denise le va a llegar entonces una solicitud que se va a ver del mismo color de ese, en donde ella va a poder decir si alguno de esos horarios le queda bien, si quiere proponer algún otro horario, o bien si quiere cancelar y no quiere aceptar ninguno de mis horarios. En cuanto Denise acepte alguno de los horarios, entonces se nos agendará una sesión, y como lo habíamos visto en los tutoriales de agenda, se agregarán también a mi calendario personal, donde podré ver entonces la videollamada que tengo agendada, e incluso podré descargar el propio archivo ICS o iCal para poder agregar a mi calendario. Aquí en las burbujas de arriba podemos ver que le di clic a la de calendario y a la de chat, y así podemos movernos ya entre las interacciones que hemos tenido durante este encuentro. Pues nos queda un solo tutorial más. Con el tutorial de expositores terminaremos esta pequeña serie, así que los veo por allá en ese otro tutorial. Saludos y cuídense mucho. Los veo el 4 de octubre en el encuentro virtual Expo Transporte Unpacked 2021.